Hola, ¿qué tal, mi querido Escorpio? ¿Cómo estás? Bueno, pues festejadísimo, te voy a decir por qué. Porque el próximo 9 y 10 de mayo está la luna llena en tu signo, lo cual lo tienes que súper aprovechar para sacudirte toda la mala vibra que has estado viviendo, como todas las cosas que te han estado hacer sentir. Hola, ¿qué tal, mi querido Escorpión? ¿Cómo estás? Pues yo creo que es súper festejado, porque este próximo 9 y 10 de mayo la luna llena estará en tu signo. Tenemos luna llena en Escorpión, lo cual significa que es un excelente día o excelente par de días para que trabajes con sacudirte todo lo que te estorba, todo lo que ya no quieres, todo lo que definitivamente te hace sentir desconectado de tu propósito en la vida. Y es que la luna llena en Escorpión te va a traer muchísima conexión, pasión, movilidad, conexión. Es como decir, voy a marcar lo que es mío y lo que no es mío, pues para afuera, ¿no? Ok, eso es algo súper importante. Te pido que enciendas una vela blanca, enciende una vela blanca y pídele a los ángeles que te abran todos los caminos positivos, que te conecten con esa pasión, esa prosperidad, esa fuerza que evidentemente te corresponde por derecho divino y por signo. Muy bien, así que aprovéchala, ¿ok? Pero vamos a ver cuáles son los mensajes que en este momento te entrega Valkyrie. Muy bien, mi querido Escorpión, súper importante. Siento yo que aquí de alguna manera estás experimentando como, si yo lo pudiera decir en palabras entendibles y coloquiales, sería como que estás perdiendo batalla con algo, ¿sí? Porque yo te veo así. No sé si la palabra batalla sea la exacta, pero sí yo te veo aquí como un poco en conflicto, porque cosas que tú de alguna manera ya tenías en tu nicho cercanas, como que se han estado yendo, separando, rompiendo ciclos, etcétera. Déjame decirte que todo aquello que aparentemente has perdido, ¿sí? Es porque así debía ser, es porque no te correspondía realmente ni en tu nivel vibratorio actual, ni eran relaciones o conexiones o circunstancias o cosas que debieran permanecer en tu presente, ¿ok? Es súper importante que reconectes con esta fuerza interna, porque en este momento, mi querido Escorpión, yo te veo como que se te está moviendo mucho el barco y lo único que puede mantenerse barco a flote eres tú delante del timón, ¿sí? Porque vienen cambios, porque vienen movimientos, porque vienen variaciones de ruta. Sin embargo, tú es lo único que yo veo de pie en esta tirada de cartas. O sea, mientras tú estés conectado, conectada con tu propósito, con tu fuerza interna, con tu fortaleza espiritual, déjame decirte que nada de lo que ocurra va a moverte realmente el piso, simplemente te va a marear un poquito, ¿sí? Esto es básicamente lo que se fue, dale las gracias, lo que permanece, dale las gracias y lo que está por venir, créalo a partir de pensamientos muy conscientes, positivos, ¿ok? Mi queridísimo Escorpión, para esta semana el ángel que te va a acompañar es el ángel de el brillo personal, es el ángel de la autoestima y del brillo personal, es lo que me transmite, es un ángel que te va a dar toda esa fortaleza para que ese brillo abra con todo lo positivo y bueno que debe estar en tu vida, ¿ok? Te dejo un beso enorme, Escorpio. Nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos y somos maestros. Mi amor para ti.